la furia de los dioses dirija tus espadas, Kratos.
gran Hades. Tu avance es impresionante, Kratos. Pero tus habilidades no te harán llegar a tu meta final. Te ofrezco las mismísimas almas de Hades, las almas de los muertos, que están listas para pelear a tu lado. Toma este arma, Kratos. Toma este poder y úsalo para derrotar a tus enemigos.
avance es impresionante, Kratos. Pero ten cuidado. Cuando subas a los niveles superiores del templo, no podrás regresar sin la caja de Pandora. Cuando Kratos ascendía por el gigantesco templo construido para guardar la caja de Pandora, se dio cuenta de que era un monumento dedicado no solo a los dioses del Olimpo, sino a la locura del mortal que lo diseñó. Había superado los niveles inferiores del templo de Pandora, pero lo que esperaba ahí arriba pondría a prueba al más grande de los guerreros. Kratos había servido a los dioses el tiempo suficiente para saber que la arpía había sido enviada como advertencia, un recordatorio de su antiguo maestro para que no olvidara la decisión que le había costado a Kratos todo lo que tenía. ¿Había pasado tanto tiempo desde que casi conoció su final a manos de los bárbaros? ¿Tanto tiempo desde que lo cambió todo por salvar su pellejo? ¡Ares! El cielo se dividió en dos. Y surgió el dios de la guerra. Descendiendo del Olimpo, vio los rasgos de un dios en un simple mortal. Ares salvaría a Kratos. Le convertiría en el guerrero perfecto, su siervo en la tierra. Aunque se le exigió una pequeña prueba de lealtad. Mi vida es tuya, Ares. A partir de hoy, cumpliré tu voluntad. Y su destino quedó sellado. Como prometió, Ares rescató a su discípulo, otorgándole el poder de un dios para destruir a aquellos que iban a masacrar a Kratos y a sus hombres. En cuanto a Kratos, una espada y escudos normales no eran apropiados para el nuevo siervo del dios de la guerra. Las espadas de Caos, forjadas en las nauseabundas profundidades de Hades. Una vez sujetas, las cadenas permanecieron ahí, unidas y fundidas con la carne, como un miembro más del cuerpo del portador. Un recuerdo permanente de la promesa de Kratos. A cambio, el poder definitivo. La ira de Ares explotó en su interior. Pero pronto descubriría el verdadero precio de tal poder. Un precio demasiado alto hasta para Kratos. ¡Bestia miserable! ¡Sé a quién sirves! ¡Vuelve con tu amo!
Dile al dios de la guerra que ya no le pertenezco. Dile que no estará a salvo mientras yo camine por la tierra. Encontraré la caja de Pandora. Y la usaré para verle temblar de miedo y caer ante mí.
El sendero ante Kratos estaba despejado. Aún así, los recuerdos volvían rápidamente, tan familiares y permanentes como las espadas encadenadas a sus cadenas. Recuerdos de lo que había hecho en nombre de Ares. Recuerdos de cómo se había convertido en un siervo del dios de la guerra. En una bestia, su humanidad arrebatada y sustituida con la voluntad de asesinar. Nadie estaba a salvo. Ejércitos enteros cayeron ante Kratos y los soldados que le siguieron en su interminable camino de conquista. Todos en el nombre de su amo. Aquellos que ofrecían algún tipo de resistencia eran asesinados con rapidez. ¡Han construido un templo para ofrecer sus oraciones a Atenea! ¡Todo este pueblo supone una afrenta al gran Ares! ¡Quemad el pueblo! ¡Arrasadlo entero! Embravecido por el dios de la guerra, el ejército de Kratos era despiadado, temido en todo el mundo por su crueldad. Solo les importaba la conquista en nombre de Kratos, su gran líder, que se había vuelto casi invencible. Él no temía a nada, pero había algo distinto en este templo, algo prohibido. Todos sus instintos le decían que nunca debería haber cruzado su umbral. Nunca debería haber entrado. Ten cuidado, Kratos. Los peligros del templo son mayores de lo que crees. Pero Kratos no hizo caso a la advertencia del oráculo del pueblo. No refrenaría su ambición. Aquellos que se le opusieran morirían. En ese instante, la gloria de la que había disfrutado se convirtió en horror. La imagen de sus dos últimas víctimas le acompañaría el resto de sus días. Con ese acto, Kratos supo que no podía seguir sirviendo a su maestro. Ahora tenía otra misión: la muerte de Ares. Mataría al dios de la guerra. Ares. Morirás por lo que hiciste esa noche.
Kratos, tu búsqueda está a punto de terminar. Eres el primer mortal que llega a la caja de Pandora, pero tu viaje continúa. Todavía hay tiempo de salvar Atenas. Debes llevar la caja de vuelta a mi ciudad y utilizarla para matar a Ares. Vuelve a Atenas, Kratos. Vuelve y salva mi ciudad. Debes llevar la caja de Pandora de vuelta a Atenas, Kratos. No puedes derrotar a Ares sin ella. Tras 1000 años... al fin la caja de Pandora queda libre de su encierro. Kratos había encontrado el instrumento para destruir al dios de la guerra. Muy lejos, en Atenas, Ares sabía que Kratos había tenido éxito en su búsqueda. Bien, pequeño espartano. Has recuperado la preciada caja de Zeus. Pero no vivirás lo bastante para verla abierta. Yo me encargaré de eso. Adiós, espartano. Te pudrirás en las profundidades de Hades durante toda la eternidad. Conforme la vida empezaba a abandonar a Kratos, sus pensamientos volvían a aquella fatídica noche. Incluso al morir, los recuerdos, las visiones, no desaparecerían. Porque ¿cómo era posible olvidar el haber derramado la sangre de su propia familia? Un ardid cruel, orquestado por el dios de la guerra. ¿Mi mujer? ¿Mi hijo? ¿Cómo? Los había dejado en Esparta. Te estás convirtiendo en todo aquello que esperaba que fueras, Kratos. Ahora, con tu mujer e hijo muertos, nada te retendrá. ¡Te harás más fuerte! ¡Te convertirás en la misma muerte! Pero al tiempo que las llamas consumían el templo, Kratos se dio cuenta de que su verdadero enemigo era el dios que una vez le salvó la vida. El mismo dios que le había arrebatado todo lo que tenía. ¡Ares! A partir de esta noche, la marca de tan terrible acto será visible para todos. Las cenizas de tu mujer e hijo permanecerán pegadas a tu piel y nunca te las podrás quitar. Y con esa maldición, todos le conocerían por la bestia en la que se había convertido. Con su piel blanca por las cenizas de su familia muerta, acababa de nacer el fantasma de Esparta. Al final, al morir, había fracasado.
Cuando los secuaces de Ares reclamaron la caja de Pandora, la vida de Kratos empezó a apagarse y su alma maldita fue lanzada a los fuegos de Ares. Y Kratos cayó en el inframundo, con el río Estigia atrayéndole, con unas corrientes tan fuertes que podrían llevar hasta el más fuerte de los mortales hacia su lugar de descanso eterno. Pero Kratos no tenía intención alguna de descansar. Tenía intención de vivir, para volver a la Tierra y completar su misión. ¡Vamos, estúpido! ¡No me arrastrarás a ese río maldito! Aún me queda una tarea que realizar en la superficie, y voy a completarla. ¿Tú de nuevo? ¡Ah!